Pues hola y bienvenidos a Ambrosía, el podcast de arte y cultura de Cultural. Yo sigo siendo Víctor Jorge. Hoy es jueves 18 de enero. ¿Pueden parar, por favor? Gracias. Estaban aquí. Mira, estaban, es que lo voy a contar. Estaban aquí delante mío haciendo un pulso. ¿Esto qué es? ¿Y di quién ganó? Un bonobo. ¿Son bonobos o qué? El gay ganó. Sí. Es que, chicos, y el otro con el codo. El codo luxado ahora. Anda. Es que no controlo mi fuerza. Ahora le tendrás que asistir. Un tío, de verdad. Le tendrás que asistir en las masturbaciones ahora. Sí. Claro. Con el codo luxado. Como tu prima Pili. Es que de verdad. ¿Cómo? Da igual. Bueno, jueves 18 de enero. No me gustan estas fechas. ¿Por qué? ¿Qué la pasa? Porque, perdón, por el inciso, pero, porque sí, le pides perdón. Pero, bueno. A los demás que no jodan. En general, digo. Ah, vale. No me gustan estas fechas porque están como en medio. ¿En medio de como qué? Como los miércoles. En medio de algo. ¿Y tu vida? ¿No la vives? Sí, pero que acabamos de salir de las navidades. Ya. Oye, por cierto, árboles ya en casa, nada, ¿no? Sí, sí queda. Perdón. ¿Sí? Sí. Y Nancy, porque espero flauta. Yo creo que ya se debería de... Que ya se debería de no. Está bonito. O sea, por nostalgia. Sí. Cómprate un poto. Ya tengo un poto, es gigante. Está enredando toda la mesa. Está en medio de la Navidad. Carnaval ya está ahí. ¡Buah! Huele, ¿eh? Tac, huele a pipí. Tan, pam, 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 pam. Está ya de fondo ahí, el carnaval. ¿Podrá ser muchos detectores ahí de esencia? Pues sí, claro. ¿De qué? Alcoholemia. Test de alcoholemia. Test de alcoholemia. Y no estoy yo muy a gusto. No. Gracias por contármelo. No, no, es simplemente una confesión. ¿Pero por qué? Lo iba a escribir al confesionario de... Ponlo en los ondas. Ah, ¿me vas a contar tus penas a mí? No, no. Pon eso en los ondas para dar pena. Hombre, que por supuesto. Pero por mira, supuesto. Está bonito. Y nadie que eres una refugiada somalí. Somalí no. Los somalíes son los piratas, ¿no? Claro. Bueno, Somalia existe. O sea, no sí, son más cosas. Los somalíes no, son los... Tortuga, o sea, no, no. Ya es entero. Ya tenemos clip para mandar a los premios Onda. Los somalíes son los piratas, ¿no? Pero es que los piratas somalíes son los famosos, estoy yo loca. Sí, hombre, claro. No, y Barba Negra. No, de ahora, actuales. Claro, hombre. Sí. Bueno, ay, ojalá ser pirata. Déjeme avanzar que me atrapa un poco. Hoy es el Día Internacional. Pirata. Ojalá. No, esto es serio, ¿eh? Perdón. Hoy es el Día Internacional... perdón, por cortar. Perdón. Hoy es el día... ¿Cómo? Por supuesto, perdón. Hoy es el Día Internacional de el síndrome de la hemiplejia alterante. Me encanta. Alternante, perdón. Cuidado con lo que dice. De la hemiplejia alternante, que no alterante, porque claro, la hemiplejia te altera, ¿pero qué, claro? Es la hemiplejia. Pero cambia el alternante, ¿no? Lo que le pasó a Justin. No, eso es una afecta a uno de cada millón de niños, o sea, mala suerte hay ya que no tener. Somos ni niños, ya le advertimos por... No, hombre, no. Y es una... No, me estoy riendo de lo de Alejandro, no lo de Kevin, no, no, ya, por favor. Ya. Irene, chica, no te rías, que voy a contar lo que es la hemiplejia. Me estaba riendo de lo de Alejandro, lo tuyo es horrible. ¿Dijiste? El hijo de vestido borne. Que quede claro que me reía de lo pero tuyo. Que da igual si no lo quiere, Bertín Osborne, da igual. No, del otro, el que está vivo. Que da igual. Ah, claro, es verdad. Que tienen otro. Ahora tienes con que Fabiola. Clarificar de que nos reímos. Claro, claro. Bueno, no pasa nada. No sé. Bueno, que la hemiplejia alternante es una enfermedad que causa parálisis de un lado y que suele comenzar cuando... Y bueno, que viene y va como la isla de San Borondón. Entonces, una hemiplejia que es una hemiplejia es una parálisis, ¿no? Pero se te va. Sí. Bueno, estamos aquí como con un colegiado. Bueno, un colegiado científico en general. No es neurólogo, pero bueno, es científico en general. Te podríamos preguntar también por el tiempo. O sea, ¿manejas un poco meteorología? No. Sí, me tocó los pezones y se frío. A ver, vale. ¿Pero eso se ha escuchado en micrófono? Dale el micrófono. No, yo creo que será mejor que nos escuche Alex Leto. ¿Cómo estás? Agotados, hijo. Agotadísimo. Mañana inauguramos en Leyendecker. Ah, verdad. Oye, perdón. Ahora me cuentas, espérate tarde. Un momento. Ahora me cuentas leyenda que hoy 18 de enero es el día de Winnie the Pooh, ¿eh? ¡Oh! El día internacional de Winnie the Pooh. El Winnie the Pooh, el original. Tradicional. Sí. Siempre me llamo el ruido. El original. También.
Nada, perdón. ¿Leyenda qué? Una enfermedad mental, uno. A mí me daba mal rollo el cerdito, ¿eh? El cerdito no me gustaba nada. ¿El cerdito qué era? ¿Ansiedad? Uno tenía bipolaridad, no, el otro depresión, el otro... Cada personaje. Cada personaje representa... Tiger era TDAH. Como Ambrosía. Bueno... Cuéntame, Leyenda Decker. Pues mira, cumplimos 45 años, es decir, que es una gran exposición aniversario. Pero tú no tenías 23, Chuli. Bueno. Pero es que yo soy omnipresente, omnipotente y de todo. Como tú quieras. Y nada, son tres artistas que han formado parte de la historia de la galería y bueno, es una gran colectiva. Grandes artistas como Villalco, El Otero, Francisco Rodríguez. Mañana 19. Mañana 19, viernes. Hitler. Qué bueno. ¿A qué hora? Cervecito. ¿Viernes? No. Sí. ¿Viernes? Sí. Pero este no se puede ir. Viernes 19. Ah, el 19 yo no estoy. Es el opening. Habla más tarde. No puedo. Habla más tarde. Y di la hora, dilo bien todo. A las 7 de la tarde en Galería de la Tarde. No vayan a las 7 porque siempre hay que esperar mucho para hacer. Vayan a las 8 mejor. No, vayan. Bueno, claro, para comernos la pizza. Si llegan a las 8, las croquetas ya no hay. Bueno, pues no. ¿Qué croquetas? ¿Qué concreta? Qué mentiroso eres, ¿eh? Depende. A ver, depende del día. Hay días que tenemos croquetas, otro que tenemos pizza. A ver, no todos los días son días de fiesta, ¿eh? Chitos. Es un cumpleaños. Estar tranquila. Oye, qué gratis, está muy bien. Y Ina Delgado, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, hola. Bien. Tranquilita. No tengo chilling. Más comentarios. Vale, estoy buscando trabajo otra vez. ¿Ah, sí? Sí, la nueva aventura. No lo busques aquí. No, aquí no, aquí no hay dinero. Si nos dan el Onda, estaría puta madre. Si en una entrevista de trabajo te dijeran, pero tú, tres palabras. ¿Yo tres palabras mías? Yo, pero esa es la típica. Siempre tienes que decir. No te estoy diciendo que te definas con tres palabras. ¿Qué me estás diciendo? Te estoy diciendo tú, coma, tres palabras. Punto. Yo como persona. Yo como que tú, tres palabras. Tú, cacaculo pedopí. Ah, muy buena definición. Contratada. Eso son cuatro, no sabes contar. Doy una de regalo. Despedida. Una de regalo. Despedida. Te he pedido tres, no cuatro. No sabes acatar una orden. ¿Qué pasó? Fuera. ¿Ya tiraste las cosas? Me puse nervioso. Fatality. No controlo mis pies. Que nada, la vida, bien, tranquilita, la verdad, no me quejo. Bueno, pues ya está. Hostia, le compré una bonoloto a una zumbada de de la calle Castillo. ¿Por coacción? No, es un... Ah, vale, una zumbada. Sí, vale. Yo, es que... La... No, es que tampoco era neurodivergente, yo creo que simplemente... ¿Qué? ¿Cómo? ¿Pero es por coacción? ¿El qué? ¿Fue por coacción? Un poco, porque vino y yo justo estaba hablando con mi ex compañero del curro, que era el último día, de hay que llamar a la abundancia, nos va a venir algo mejor, vamos a ser ricas, y vino y nos vendió una bonoloto. Pero la vendió a grito de... Estábamos por los 100 montaditos de la Plaza España, y enfrente está el Banco Santander, y empezó a gritar a los banqueros. Sí, de más marcas, y del nombre del chico. Que da igual, y el Banco Santander, y empezó a gritar a los banqueros de... ¿Podrías decir las banqueros de mierda, hijos de puta? Y le compró la bonoloto, porque dije, pues con ella a tope. Y me dijo, monta una funeraria, y ole tu coño, si me ganó la bonoloto. ¿Que la montó o que la montes tú? No, que la monte yo si me lo gane. Vale. Pero me pareció espectacular que se enfrentó ante los banqueros. Pues se enfrentó ante los banqueros, o sea, le está gritando un edificio. No, que estaban ellos fuera saliendo a comer. ¿Y que llevan pistola a los banqueros o qué? Pues, pero ¿qué le van a hacer? Espectacular. ¿Van a tirar moneda? ¿Le pueden cancelar la hipoteca? Sí. No tiene, seguro. Sé. Le tiran penique. Es que de verdad. Le quitan la esquina. Fue un acto anticapitalista de una persona que vende bonolotos para conseguir más dinero. De una persona, también te digo, que no tiene nada que perder. Claro. No lo sabemos. Eso no tiene valor. No tiene valor. Yo soy de esas personas que opina que el riesgo, sin tener nada que perder, no es valor, sino es puro kamikazismo. Oh, qué poético. Y ya está. ¿Qué, Muñoz, qué tal, cómo estás? Termina de bostezar tú tranquilo, Chuli. Papayero. Papayero, qué rico. A ver, pero eso es un árbol. Sí, huele mal, pero sabe bien. Papayoso. Sí, bueno, pequeñas dosis. Papayado. Papayado. Papayadito. Apapayado. 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 Suena a papaya. Es un poquito picantón, entonces. No, sí, bueno. No, tienes pepitas negras. Horny Batsat. Horny Batsat. Es eso. Cachondo pero triste. Cachondo pero triste. Cachondo pero triste en castellano. En español, perdón, en castellano. Chuli, bueno, me sale. Horny Batsat. Horny Batsat. ¡Yo! Bueno, yo qué sé. Nuestro invitado, bueno, prácticamente bilingüe, como sí. Hemos podido comprobar, Diego. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, gracias. Buenas tardes. ¿Ay? ¿Tardes? ¿Qué días o noche? No se sabe. ¿Qué día? ¿Qué hora es? Ahí está la ventana abierta. Ay, mira, una albahaca preciosa, ¿eh? Ay, mi madre, ya nos pillaron. ¿Lo probamos o qué? A mí me gusta la fantasía de que la gente piense que grabamos de noche. No sé por qué. Bueno, hace noche. Como si esto fuera un programa de noche. Claro. Sí. Un día deberíamos grabar de noche. Da abrigo. Claro, ahí, no, mira la ventana.
¿Ay, es de noche? No. Así pero sí, más sí. Profunda, ¿sabes? Ah, claro. Sí, a las 3 de la mañana. Exactamente. Oye, sí. Me encantaría, la verdad. A mí también. O sea, yo sería súper fan de hacer eso. Sí, mí, yo, por mí, claro, mañana. Para que no escuche menos gente todavía. Estaría bien. No estamos, que bien hablar. Bueno. Estudios, cariño. Claro. Mala noticia. No, bueno. ¿Quién se murió? No, ya es que, no, ya ahora otra vez. La a muerte. Ver, bueno, voy a contar una cosa que yo creo que ya lo he dicho, pero bueno, no pasa nada porque esto va un poco encaminado a los premios Onda, que está un poco mal Grupo Prisa, el país en concreto. No. Sí, está un poco mal. Víctor, no. Si lo voy a, si lo tengo que decir, lo digo. A mí no me valen prendas. A ¿no? mí no, ¿te no. ¿Y te vas a chupar a un señor de 120 kilos? No, yo dije a Brendan Fraser. Ah, vale. A ese en concreto. No a un señor. ¿Eh? No, pues porque es un señor protésico, o sea, todo eso es prótesis. O sea, él no es así. Bueno, no, aparte no, ¿eh? El caso que hay que dejar ya de publicar cosas de toros donde la cultura, o sea, está ya, yo creo que ya está bien. Yo creo que este año era el 2024, era el idóneo para ya desterrar de una vez por todas las publicaciones de toros de la parte de cultura, pero parece que no. Pero bueno, ¿siguen recibiendo subvenciones por el apartado cultural? Eso va a seguir saliendo en los periódicos. Ese es el verdadero problema, el dinero que se va ahí. Traigo una noticia buena porque los festejos taurinos se han reducido un 8% respecto al 2022. A causa, pone aquí, que eso no se sabe muy bien si es verdad o no. Porque, claro, a causa de una menor oferta de ganado. O sea, no por una menor demanda del público, no porque a los festejos taurinos hayan ido menos gente. Aquí pone que es por una menor oferta de ganado, porque las ganaderías pues han cerrado lo que sea, pero claro, ¿por qué han cerrado? Porque no hay, porque no lo demandan claro, toros. Claro, la pecadilla no se muerde la gola. Entonces los toros tienen... Pero espérate, no, espérate. Entonces que los toros pasan por una mala racha, tienen problemas de estrés, ansiedad, no consiguen satisfacer a sus parejas, ¿qué es lo que está pasando? No tienen trabajo. Lo que ocurre, a ver, yo creo... ¿Tú crees? Que... te das una idea de Jacob Elordi ahora, me fijando, ¿eh? ¿A quién? Pues dejar de chuparse las pingas. Sí, no, a quien le ha mirado en plan te follo. Yo que ha sido una mirada fulminante de... ¡Uy, qué guapo! Te das un aire. Madre de Dios, nos vamos, ¿eh? ¿Cómo se llama? ¿De verdad? ¿Sonorizar una mamada aquí? No, eso yo creo que estaría feo. No, bueno, nos dan en onda. Me había hecho eso. Yo creo que ¿te ha hecho un ron intenso de repente? Yo creo que no nos darían en onda por eso, ¿eh? No. No. ¿Y por qué nos van a dar? Hombre, pues por esto. Por caridad. Por esto. Por estos momentos. Por saber parar. Sí, por saber parar. Nada, bueno, pues eso, en definitiva, que ahí hubo menos corridas de toros y hubo menos festejos taurinos, así que nos alegramos. Nos alegramos. Ya está, no pasa muy nada. No hay mal que por bien no venga. Sí, está bien, está bien. No, pero es un bien que por bien venga. O sea, eso. Es un bien, no es claro. Un mal. Sí, hay menos toros torturados y entonces. Claro, o sea, menos, no hay más corridas. Bueno, se menos todo. Madre mía. Oye, o sea, al final, todo esto, al final todo esto de los animalistas y de la gente, exacto, va a causar la extinción del toro español. Salen los toros, ole. ¿Y el fin del Red Bull? A mí me gustaría, ¿cómo? ¿Y de las isotónicas? A mí me gustaría que los toros siguieran, los toros, los animales, no las corridas. Pero que ya le digo, anda. ¿Hay una versión vegana de los toros en mente? No. ¿Qué va a pasar cuando cada año bajen un 8% y no queden toros? A ver, a sacar la opción vegana de los toros es la esgrima. ¿Comprende? Es más o menos algo así. Ahí no muere nadie. No muere nadie. Una patera. Por eso es vegana. La valla de Melilla. Pero déjense de mierda, es que utilicen robots. Humanos contra robots. 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 Pueden hacer. Coño, robot toro. Ahí, yo iría, ¿eh? Joder. Pueden hacer un robot. Pero que o sea, el torero que sea verdad. No, claro, el torero de verdad. Y los robots. Podrían hacer esgrima. Andaluz fascista. ¿Pero qué te pasa con el esgrima? No, que podrían hacer esgrima con un toro. A ver, al final es una especie de. De duelo. Un baile. Sí, es un baile, un duelo. No, pues como la autoromaquia también, que es concebida así. Yo no digo que sea así, yo digo que es concebida así. Bueno, vamos a avanzar porque... ¿Para qué me dices nada de las grimas, hombre? Pero si has sido tú que estás asesorando con las grimas ahora. Calla, hombre, los egipcios. Se puede verlo de esa de noche. ¿Sí? ¿En serio? Brendan Fraser no. Los egipcios endiosaban a los animales.
Ah, mira, que eso todos lo sabemos. Eso sabemos que los egipcios endiosaban a los animales. Sí. Pero. ¿Los mataron con ellos? Pero sus momias revelan que sufrían malas condiciones esos pero animales. Hombre, todo. O sea, mucho hay el dios gatito. Y sí, ay, qué bonito. Ay, Dios mío. Perdóname, que ya voy. Espérame, guárdame un sitio. Y aquí pone que analiza los babuinos momificados y descubren que padecían enfermedades como raquitismo, deformidades producidas por déficit de alimentación y falta de luz solar, falta de vitamina, de vitaminas. Tenían granjas de monos para tenerlos en stock para cuando se muriera el faraón o un alto cargo político, momificarlos junto con ellos. Básicamente vivían para morir y ser momificados. Y acompañar al faraón en su viaje hacia el más allá. Pero a ver, claro, pero, o sea, yo cuando, o sea, cuando yo vi que habían los gatitos esos que estaban allí momificados, en el British, en donde sea que estén, claro, yo me imaginé pues un faraón en su trono, con su gatito. Su monito. Claro, con su monito. Y él allí, pues, o sea, teniendo una relación afectiva con esos animales. Con algunos animales. No, que de repente, ¡ay, que Manolo se va a morir! ¡Corre, trae los gatos! Trae 7 monos. Y yo, chica, no sé. Pero había animales que sí eran de exhibición. O sea, quedaba guapo tener un cocodrilo al lado, tener un hombre, felino. A ver, evidentemente, no espero que un faraón haya tenido una relación afectiva con un cocodrilo. Perdón, en su regazo. No, tocándolo. No en su regazo. Pero es que hay animales para fardar y otros que no, ¿me entiendes? Pero bueno, una cosa es fardar, pero es que no eran mascotas, eso es a lo que me refiero. Algunos sí. O sea, no se les enterraba con sus mascotas. Algunas sí. Los gatos sí eran mascotas. Simplemente eran símbolos, eso está feísimo. No, esto sí, los monos eran símbolos, los cocodrilos. Por lo que parece, claro. Aquí bueno, en este estudio... Bueno, los cocodrilos a lo mejor sí los dejaba... Al final leído muy a vuela pluma. Representaban a los dioses que iban, claro, a acompañar y iban a estar en el gran juicio final. Sí, pero los gatitos sí que los tenían ahí bien puestos. Pero a mí no me extraña mucho. Eso ¿hace cuántos años fue? ¿10.000 años? ¿O así? ¿8.000 años? ¿Qué condiciones tenía la gente en esa época? También. ¿Iban en peluca? ¿En peluca? Iban con peluca. Se tapaban porque... ¿Qué dices? Claro, los egipcios... que los egipcios llevaban peluca. Se rapaba porque había un montón, sí, de enfermedades de estos de piel, de dermatitis, de pelo. Hombre, pero, no, de bichitos estos. Caspa. Piojo. Entonces, para evitar todas esas enfermedades, se rapaba y se ponía peluquita. No es que estaba de moda. A mí la verdad es que esto no me gustó, ¿eh? Ya no me gusta tanto Egipto. Pero que dependía del animal. Sigue siendo una cultura fascista. A ver, Luis XIV también tenía una puta jirafa. Y una peluca también. También tenía una peluca, ¿verdad? Sí, es que siempre ha habido problemas. La gente con peluca, ojo, Trump. Sí. ¿Los jueces? No, Trump, eso no es peluca. Los abogados. Trump lleva peluca y seguro que tiene un cocodrilo. Es peluca, es laca, o sea, de un lado. Pero tú sabes, ¿tú sabes por qué se empezó a usar la peluca en la era victoriana? Bueno, pero ¿me lo vas a contar? Cuéntamelo. Te lo voy a contar yo, porque toda esa gente era gente noble con mucho dinero. Y eso había sido también en esa época que ocurre. Ha pasado un coche por detrás de la ventana. ¿Cómo? ¿Cómo pasa un coche por ahí? Pues estará para el garaje. O un coche volando, déjalo. ¿Qué pasa? Que yo creo que bueno, la peluca. Pues el caso es que en esa época era también el boom de... hubo también en Europa un boom muy grande de prostitución. Claro. Y todos estos frecuentaban, bueno, pues burdeles y clubs en general. Entonces... Brujas. Se hubo una gran epidemia de sífilis. Hombre, claro. Y la sífilis, uno de los efectos que tiene es que produce alopecia. O sea, se te empieza como a caer, coño, el pelo. Baja, y entonces, para ocultar esa... bueno, calvicie. Porque tenían sífilis, empezaron a llevar peluca. ¡Anda, coño! Yo tenía... Y por eso, pues claro, el que tenía sífilis y era pobre no podía pagarse una peluca, y el que tenía sífilis y era rico, pues se ponía la peluca y ya está. Entonces, por eso quedó como algo marginal de lo de la sífilis es de pobre, ¿entiendes? Claro, porque es los otros como no se les... algo marginal. O sea, me estás diciendo que los puteros, sí, disimulaban que eran puteros, poniéndose, sí, todos pelucas, aunque no fueran a las putas, sí, para cubrirse todos entre ellos, sí, como la clase capitalista. Hombre, se extendió el uso de la peluca por eso. Claro. Empezó en Inglaterra. Seguramente. Eso en Europa. En la Francia. En la Europa. Es que la moda de las pelucas vino de Francia a Inglaterra, porque siempre he tenido mucha envidia de Francia y de la monarquía francesa. Y copian prácticamente todos los estilos, incluso arquitectónicos. Qué fuerte. Pepe, peluquita. Hay una serie muy chula que se llama Harlots, que es de putas de ese momento. Harlots. Harlots. Pues mira qué bien. Perdón. Harlot significa
Prostituta, en inglés. Gracias, tío. Harlot. Harlot. Puta, puta, puta. Puta, 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 puta. Pero espérate, espérate. Pero, o sea, ¿podrías pronunciarla bien? Harlot. Hostia, Harlot. Harlot. Muy bien. Pues Harlot. Oye, pues al final sí iba a ser bilingüe. Pues está muy guay porque son las putas del siglo XIX. Bueno, bueno, todas que sean putas me encantan. No, pero ¿cómo era su vida? O sea... Pero las mejores. ¡Queremos putas! Era... Eran las pijas que estaban para los señoritos y después las de barrio. Ah, y era claro, como la... Ambrosía, el podcast de prostitutas. ¿Eh? No. Coño, no, que es en serio. ¿Te conocer la cultura de la prostitución? ¿De las putas? Joder, claro. De las mujeres que se tenían que buscar el guiso. Así sé dónde están los mejores precios. La prostitución más antigua. Una cosa muy importante. Dime. No tiene que ver nada con esto. Nos quedan 5 minutos de programa. No tiene Oye, que ver. ¿Y el consultorio? Espérate un momento. No tiene que ver. Cállate un momento. No tiene que ver nada con esto. Quiero abrir aquí un espacio antes de ir al consultorio de Ina para hablar de la grandiosa de enero de 2024. Que, bueno, sabrá todo el mundo. Selena Gómez. Si no, lo, no. Si no lo saben, estoy aquí para contártelo. Tremenda chuli. Diosa, dilo, dilo. Pablo Motos tuvo... No, ya no. No, no, no. Pablo Motos tuvo la osadía de invitar a, bueno, pues una persona Sofía extraordinaria Vegas. Y espectacular. Oye, chico, no. Así, ¿no? Es Vergara. Ah, vale. Joder, Kevin, estamos hablando del empoderamiento de una mujer. No lo sabía, no lo sabía. Tuvo la oportunidad de invitar a Sofía Vergara a su, bueno, maravilloso programa, ¿por qué no decirlo? Una puta mierda de programa. El hormiguero. Y Sofía Vergara, perdón, se vengó, ¿eh? Se vengó se por. Vergó. Se ve. Oye, en serio, estamos hablando de cómo una mujer se ha defendido ante un machirulo de mierda y ustedes están haciendo de machirulo. Yo no, sí, él. Flaco, es que es muy fuerte. Pero tres veces la misma broma de verga. Pero se introduje. Joder, falocéntrico. Pero no por mujeres, por el apellido. Se introduje el tema yo. Si ¿qué me estás contando? Manolo Vergara también me haría gracia. Vergara. A mí me encanta, a mí me encanta Vergara. A mí me encanta Vergara. No, digo como apellido, que me gusta. No, Sofía Vergara a mí también, claro. Mira, yo después de ver la entrevista me he puesto una reina. A mí me encanta la serie de Netflix que va a sacar. Está muy guapa. No. Dos. No, no. La de la reina de la costa. Esa Griselda. Griselda Nieto. Casi de Griselda. Modern Family y del Griselda. Curiosamente. Modern Family remake y del Mariquita Pelirroja hace Pablo Motos. Ojalá. Dios mío. Ojalá. Ojalá. Y del gordo se vertió en forma. Sería su no, el que se murió, el Arévalo. Arévalo. Sería su infierno. O sea, podrían estar ahí en bucle haciendo eso. Toda sí. la vida. Pero di bueno, que eso, nada, pues que puso a Pablo Motos en su sitio. Muy bien. Puso a Pablo Motos porque, claro... En su sitio, en la caja de juguetes de Andy. Se da una paradoja con el hormiguero siempre, que es que, claro, tú vas en posición de entrevistado, entonces tú parece que tienes menos poder que el que te entrevista. Entonces es también una relación de poder, no es solo una entrevista, es una relación claro. de poder. Y claro, Sofía Vergara se cargó esa relación de poder, en el sentido de, a mí no más... O sea, no me vas a doblar el brazo, ¿comprendes? Yo no me voy a sentar aquí para que me dobles el brazo y hacer comedia, la comedia que tú quieres. Le suben la silla. Entonces, eso te iba a decir. A Pablo Motos, claro que se la suben. Sofía Vergara, no, y en este caso... Le ponen lo de los cines para los niños. En este caso fue muy claro porque Sofía Vergara es bastante alta, lleva taconazo y a él le subieron... No más que no sale. A él le subieron bastante la silla y a ella se la bajaron claro. para que no solo parecieran por toma, que yo puedo entender que tenemos la misma altura, sino que yo soy mucho más alto. O sea, un rollo de poder muy hardcore, tío. Eso lo exigió, por supuesto. Claro que lo exigió él, es un programa. Son los huevos, a Pablo Motos. Bueno, pues a partir de aquí, yo creo que estos minutitos son suficientes para que Pablo Motos nos llame. Porque ¿para qué? ¿Para denunciarnos? Según Facu Díaz... No, para escupirle en la cara. No, según Facu Díaz, a todo el mundo que lo criticaba... ¡Ey, nano de mierda, llámanos, venga! Nos llamaba. Vamos a dormir, nosotros. Nos llamaba. Así si que, hacemos también un programa de mierda, no te preocupes. Y nada, hasta aquí. No, pero Sofía, espérate, reina. ¿Tú quieres decir algo? Sí, está, lo dijimos. Más reina. Quería ser un poco de abogado del diablo, que Pablo Motos está mayor ya, igual no escuchaba bien, igual había problemas de comunicación y... La... Era un poco confusa la entrevista. Toda la mierda que tiene Irene, los oídos. Entra el consultorio, venga. Éntralo. Di verga. La madre que os parió, ¿cómo estamos hoy? Éntralo, ¿eh? Éntralo. Insútanos. Vamos ya, venga. Toma por culo. A ver si hay energía ahí normal. Bueno, Irene, en esta ocasión. Sí. No hay tantas. Vale. Pero también. También, las has visto.
Sí, hombre, claro, por supuesto. Quito las amenazas de muerte, quito... A mí no me importan las amenazas de muerte. No, pero las quito porque... Porque me gusta, yo me descargo adrenalina con eso porque yo les amenazo más fuerte. No, no podemos entrar en su juego, Irene. No podemos entrar en ese juego. Un poco de clase, por Dios. Me gustan mucho las camisas de estas palmeras. Hombre, nitrato de Chile siempre. Chile. Sí, ah, que es autóctona. Por supuesto. Sí, es una marca. Me la compré en La Palma. Oye, un besito a la gente de La Palma, ¿eh? Eso, me encanta. Me encanta el volcán también. Oye, cuando lo del volcán, espectacular quedó. ¿Eh? Bueno. ¿Quién les gusta llamar la atención? Un par de hoteles ahora bien. ¿Qué le... Es que están horribles de sensibilidad. O sea, ¿empezamos el consultorio sí, o no? Sí, vamos a bajar la energía. Chica, porque venga, es que de verdad. Si te atrabanca. Pone aquí una persona. Tengo un examen de cono. Coma. ¿Me podrías explicar el ciclo del agua? Y pone... Gracias, pluviales. ¿Eres tú, Alejandro? Ojalá. Ojalá hubiera sido yo. ¿Los ciclos del agua qué coño era? El ciclo del agua. El ciclo del agua. Porque cae del agua del cielo. ¿Y qué tiene que te cuente? Eso. ¿Cómo retorna al cielo ese agua? Se muere. Ese es el ciclo del agua. Con la bacteria. El ciclo del agua es que... Se evapora después, yo qué sé. Bien. Sube y... Se condensa. ¿Pero qué me están contando? ¿Qué? Dale otra. Que llueve y nada, se no crea. ¿No va a responder a esa persona, en serio? No. Un poco feo. Que se lo mire en internet. Va a suspender por tu culpa. Porque suspenda. Pues nada. Yo lo intenté. El agua cae, se reproduce. ¿Cómo que muere, se reproduce? Sube al cielo otra vez y vuelve a caer. Dios, en un la ciclo, ya está. El samsara. Siguiente pregunta. ¿Saldría? Esto es en plural, ¿eh? Oye, perdona. Oye, un respeto, pasa. ¿Eh? Son anónimas. No pasa nada. No, nunca sabía. No, si no veo el nombre. Es en plural. ¿A todos? Hombre, es que es en plural. A ver. ¿Saldrían con una persona mayor de 80 años por dinero? No. Sí. A ver. Sí. ¿Hay intercambio sexual? Para ¿cuánto dinero? Exacto. O sea, para futuro. ¿Cuánto sexual? Exacto. Es que, a ver, aquí pone saldrían. ¿Saldría? ¿Puedo salir a comprar el pan con ella? Ah, eso sí, claro. Sí, 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 sí. Pero entiendo que saldrían es amoroso. Si no es amoroso, sí, por supuesto. Lo que sea. Lo que me pida. Cambio los pañales. Yo creo que eso, eres rico, contrata una señora, un señor que me lo cambie. Sí, claro. O sea, yo creo que el límite era un pico. Como si fuera un show. O sea. Déjeme lo limpio. Hombre, es verdad, lógico. Lo puedes llevar en plan a los lavaderos de coche y lo pones en el suelo. Pero ¿qué les pasa? Dios mío. Yo creo que el límite está en el sexo. El límite está en el sexo. Claro, el límite está... En el sexo oral. Ese es el límite. O sea, quizás no, podría... ¿Y la penetración? Quizás podría haber un toqueteo... No. Bueno. Un petting. Se muere. Con tu abuela de 80 años en mejor. El cine. Mejor. No. Espera. ¿Pero oral te refieres a conversar con una persona cultivada, sabia... Llevar al dentista. Historia. ¿Te refieres a ese tipo de oral? No. Yo me refiero a sexo oral. A quitarse la dentadura. O sea, sexo oral sería mi límite. Ese sería mi límite. Bueno, venga, va. Espérate, venga. Deja al niño que hable. No, ya tranquilo, es tu problema. No, que una vez fue a la peluquería y mi peluquero me contó que tenía un cliente que vivió en Ibiza con una vieja. Perdón, con una persona de 80 años y que al final se sentía muy... que utilizaba a la persona y lo dejaron. Pero le pagaba todo. Debía ser rica o así. Una azúcar mami. Claro. Podemos hablar de la peluquería. Una sugar mami Vicenca, ¿eh? Esa peluquería es especial. Es un argentino, sí. ¿Es una peluquería especial? Ay, no, yo me quedé con la de Bilbao, que eran unos... Bueno, da igual. Bueno, siguiente pregunta. Mejor cortar el pelo. ¿Cuáles son las mejores zonas? ¿Cuáles son las mejores zonas? ¿Por qué? ¿Qué? ¡Fuck! ¡Racismo! Concéntrate, Irene. Oye... ¿Tú no contestaste? ¿Tú saldrías con una persona mayor de 80 años por dinero? No, lo que te digo que no. Dije que no, a ver si... ¿Amorosamente no? Amorosamente no. Amorosamente aquí no se está poniendo en cuestión. Creo que no hay amor. ¿Y eróticamente tampoco. No, está feo. Vale. Venga. Y ahora la siguiente. ¿Cuáles son las mejores zonas para salir en carnavales? Joder, yo tampoco... Si no sale. Yo no salgo un día o dos, yo no soy muy carnavalero. El Orche. El Orche, la San José, San José. El Príncipe. Y el Príncipe. Sí. Ya está. La Willer no vayan, hemos estado chiquillos. A mí me gusta mucho el Fredolsen.
Ah, también. La San Francisco. Debajo de San Francisco. Esa es la San Francisco, ¿no? La debajo del Guimerá, que hombre, está por supuesto. Homosexuales. Sí, sí, debajo del Guimerá no está, pero no, está debajo de Gay Zone, la debajo de la San Francisco. Sí. La y si quieres bien divertido. Sí. Y la Europa, si ya te quieres en plan rave. La Europa es pipi. Mi madre, la Europa. La Europa es pastillero. Sí, es pastillero. Sí, ahí, pero lo que pasa es que ahí vuelan botellas toda la noche. Sí, eso, vuelan botellas, pero si quieres pastillero. Es peligro eso. Sí, es peligro. Es un peligro la Plaza Europa. Venga, 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 venga. Sí. Y siguiente. Última. Quiero deshacerme de un cadáver. Muy bien. Desperta. Lo afirma, ¿eh? Vale. ¿Cuál sería la mejor forma de hacerlo? Yo tengo una que es brillante. Dale. Y funciona. A ver, es que esto es el consultorio de Ina, ¿eh? No, pero... No el consultorio de Arleto. No. Nunca es malo decir cómo desaparecer un cadáver. No, pero... A ver, yo creo que lo más razonable es trocear y dar a animales, ¿sabes? Llevarlos a una granja y que se los coman, como cerdos y diamantes. O también... Pero claro, ahí tienes que saber un poco de química, disolverlos también. Siempre hay que trocear y después disolverlo en una bañera. Pero tampoco sé qué químicos hay que usar. ¿Y pimienta y sal? ¿Pimienta y sal para qué? Salpimentar siempre. Claro. Sí, bueno. Pero yo siempre soy partidaria de... Aunque tienes que tener mucha fuerza para partir un cadáver. Bueno. Acá es una sierra esta. Mira. No, es cuesta, las malas lenguas en mi familia. Yo tuve un bisabuelo. Bueno, espera. Que se lo llamaban los matahierros. La versión, la versión Edith. Mira, pues al parecer dicen que mi bisabuelo, en temas de tierras y tal, se cargó uno. Y la manera de deshacerse del cadáver fue, él tenía un montón de vinos y tal, pues en la barrica. El sitio barrica grande donde ponía el vino, tiró el cadáver y el propio vino fermenta tanto el cuerpo, la materia orgánica, porque mi bisabuelo tenía como un vino que era con jamón tiraba los cerdos dentro. Y se hacía una mezcla de vino con... Pero muerto. No sé. Estaba enfermo, ¿eh? Pero muerto. Muerto los cerdos, muerto, claro. Hombre, tampoco es muy bonito. Pues al parecer, así se puede desaparecer bien un cadáver. Bueno, tienes que con tener la fermentación viñedo del propio vino. Tienes que tener un viñedo, tienes que tener un tanque lleno de vino en fermentación. O sea, no es a priori fácil. Y luego te lo bebes. Bueno. Y la última. Gracias. Ina, quiero que me aclares una duda universal. ¡Buah! ¿Cómo tienes el toti? No. La duda universal es la siguiente. ¿Cuánto pesa el sobre? ¿Ross y Rachel estaban en un descanso de la relación, sí o no? ¿Cuándo? Es que claro, en la serie... Es que no he visto la serie. ¿Y sé yo esa parte? No, porque es muchísimo... A ver, eso puede ser la parte que él se enrolló con la de las fotocopias. ¿Sí o no? Yo diría que sí estaban en un descanso de la relación. Yo diría que sí. ¡Gana el macho! No, bueno, sí, en ese caso sí. Sí, porque no era nada, lo habían dejado, estaban de tiempo, no era nada oficial. Pero de todas maneras, esa relación era fantástica. O sea, es muy icónica para nuestra generación, pero era más tóxica, carajo. Sí. Todos tóxicos. Sí, muy tóxica. ¿Roja que se suicidó? Red Flags. No, fue Scheller, pero no se suicidó. Chelling. No, bueno, se supone que sí. Chelling. No. Chelling, no. Scheller. Chelling, no. Nada, hasta aquí. Se le fue la mano. Sí, se le fue la mano en el jacuzzi. Qué poquito, chicos. Bueno, venga. No, los Dorimes, ¿no? No, sí, pero quítame. Ah, ¿y Dorimes también? Claro. Pero quítame esto primero. Adiós, amores. Manden lo que quieran. Vamos a hacer un especial, lo puedo decir aquí. A ver, venga, rapidito los Dorimes ahora, ¿eh? Dale. Muere. Y voten, por favor. Hay un montón, ¿eh? Ya joder, hermano. ¿Le puedo ceder mi voto a Diego? No. ¿Por qué? Porque no votas tú. Tú me dices números así. ¿Tú quieres votar también? Claro. Claro. Ya que está. Pero no sumar es complicado. No. Se lo inventa Kevin siempre. Bueno, vamos con los Dorimes. Vete rapidito. Hoy sí, rapidito, venga. Dorime. ¡Muere! El actor mexicano de X-Men y Narcos, Adam Canto, a los 42 años. El intérprete ha fallecido por un cáncer de apéndice, enfermedad que había decidido mantener en privado. Ay, normal. Que le da vergüenza. Un poco ridícula. Bueno, un señor de los X-Men. ¿Quién es ese? Un señor de los X-Men. Bueno, Canto, venga, va. Alex Canto. Va. Dos. Dos. Es mono, ¿no? Sí. Dos. ¿Tú? Voy a poner un cuatro. Cuatro, ¿tú? Cinco. Cinco, ¿tú? Uno. Bien. Como se nota que Diego se está estrenando, no sabes ser... Le diste más que yo, imagínate. Con seis, vale. Claro, es que viene nuevo. Venga. Torime. ¡Muere! A los 42 años. Ay, es que este es el mismo, pero es en otro, periódico. Perdón, perdón. Pónmelo otra vez. Torime. ¡Muere! El cineasta catalán y gran cronista de Barcelona, Ventura
Pons, a los 78 años, es el responsable de obras capitales para entender la transición como Ocaña, uno. Retrato intermitente uno. Y autor de... ¿De qué? Oye, que te calles. Perdona, ¿tú sabes cómo le llamaban? Le llamaban el Woody Allen español. Hola, se fue a subir. Se fue a subir. Que son tremendos. Perdón, me estoy adelante. Le gustaban chinitas y jóvenes. Perdona, este señor es un grande, vale, de España, del cine español. Pues yo le voy a poner un 3. ¿Pero qué ha hecho? No lo entendí. Un 2. ¿Tú? Un 2. ¿Un 2? Fatal, porque son unos incultos. Pues si no sé ni quién es. No he visto ni una por peli. Por eso, tío, porque son unos incultos. Es que no sé peli. No he visto ni una. Hace es programa, que yo no veo películas, yo veo series. Pero si ese programa, acabas de decir. Torime. ¡Muere! A los 92 años, el bailarín, coreógrafo y maestro de danza Arnold Travolelli. ¡Ay, qué, oh, qué gracioso! Ya con nació Travolelli en Estados Unidos, contactó con España a través de Lola Flores y fue maestro, entre otros, de Carmen Maura, de Ana Belén, bueno, de Nacho Duato y de Miguel Bosé. Carmen Maura es muy famosa por bailar. Oye, perdona, pues sí. Sí, estuvo en danza, ¿eh? ¿Sí? Murió, claro, en la Fundación Jiménez Díaz en Madrid. ¿Dentro? Trabajando. Sí, claro. ¿Trabajando? No, la Fundación Jiménez Díaz es un hospital. Hombre. Ah, vale, vale. Pensé que era como... No sabes nada, ¿eh? Pensé que era una galería. Yo le voy a dar un 4. Yo un 5. Yo un 1. Un 5. ¿Tú? Un 3. Que tiene un apellido guapísimo. El apellido. Travolelli. Travolelli. 3,6. Pero no, es que no se puede hacer el mundo dancing. Muere a los 78 años el expresidente de Telefónica y Tabacalera, César Alierta. Fue uno de los aragoneses, último empresario de la transición y en la era de las privatizaciones compatibilizó su gestión profesional con su habilidad para ganarse el favor político. Era un fachón capitalista. Era un gran farcista. No. Era de derechas, pero era muy rico, así que yo le voy a poner un 3. Uno. Pues sí. Tiene un apellido muy violento, un 4. ¿Cuál es el apellido, bro? Alierta. Alierta, ¿eh? ¡Alierta! Pues, ¿qué más? Tiene apellido falso. ¿Tú? Uno, claro. Ah, ya habéis votado todos. Y esto, oye, cuidado, esto es. ¡Muere! Me lo dijiste con el día. ¡No, puesto! ¡Ah, chiquito! Pero el chiquito ya está muerto. ¡Muere el chiquito de la calzada! Pero muere el chiquito de la calzada de Tenerife. Ah, era el personaje, uno de los personajes populares y entrañables del carnaval de Santa Cruz de Tenerife. A ver, para la gente fuera de aquí de las islas, para nuestros chambelanes de Latinoamérica, un saludito que, oye, hacía mucho tiempo que no me saludaba con ellos. En el carnaval de Tenerife hay unos grupos que son de personajes populares de la humanidad. Y está, pues, Fidel Castro, está el Pachacho, está... ¿cómo? Está Kim Jong-un, no, no, tú me estás tomando el pelo, vamos. No, está, hay un montón de personajes muy famosos y que esas también personas se parecen físicamente a los reales. Mira, y este es prácticamente un doble de Chiquito de la Calzada, que es, bueno, pues se murió la semana pasada. Yo le voy a poner, porque a mí me gustaba mucho el original, a este señor no tuve el placer de conocerlo, pero se parece mucho. Yo le voy a poner un 7. ¿Un 7? Sí. Yo un 6, porque le gustaba a mi madre. Oh, muy bien. ¿Le gustaba a tu madre o él estaba enamorado de tu madre? Kevin. Vamos a crear una historia de la madre de Diego. ¿Cuánto era? ¿Uno? ¿Tú? Mi madre. ¿Pero qué estabas haciendo? Sumar, estaba subiendo una cosa. ¿Cuánto? ¿Uno? Yo, seis. Un 6. Yo le voy a poner, vale, un 5. Por... ¿Diego cuánto? 6. Yo un 5 porque es la madre de Diego. ¿Qué? Pero mi madre. Mi madre le gustaba. ¡No! Era su madre, era la madre de ¿qué Diego? ¿Qué dice? Era la madre de Diego. ¿Cómo puedes? Tener... A ver, venga. Chiquito. ¿Cómo ya queda? Oye, murió el catedrático de la UL también. Chico. ¿Cuál? Ah, no, Fernando, no, no. ¿Fernando qué? Vale, bueno, el ranking de hoy. Diseñador, bueno, venga. Sería el Encanto, 2,6. ¿Quién es el Encanto? Es Ventura Pons, un 2. ¿Quiénes son estas gente? Arnold Mariconelli, 2,6. César Alerta, un 2. Mi vida es imitar a Chiquito. Qué triste, 4,6. Oye, qué feo, o sea, eso último, fatal. Ay, Diosito. Una hora, hombre. Ya nos vemos en febrero, ¿no? Adiós. No, queda la última semana de enero. Ah. A ver cómo acabamos enero, hija mía. A ver si lo acabamos mejor que lo empezamos. Si me ganó la monoloto de la señora, ¡buah! A ver. El príncipe del niño. Adiós, chuli. No. Veo. Espérate. Diego. No. Dito adiós. Adiós, cuídense mucho. ¿Algo más? Lleva mucha agua, hidrátense. Un besito. Haz un besito. Un besito, mi niño. Yeah.